Pablo Osuna, 4 hits en un partido. Hacía tiempo que no te encontrabas con eso ofensivo en la Liga Dominicana. Bueno, en realidad tienes razón, tú me entiendes, porque no estás jugando mucho. Tú tienes que saber que el que juega se va a ir de 4-0 como se puede ir 4-4 de 5-5, ¿me entiendes? Son cosas que pasa el pelotero, momento bueno y momento malo. ¿Qué sentiste en ese turno donde tenías que dar el hit de la noche y no sucedió? Bueno, en realidad fui con mi mismo plan, ¿me entiendes? Buscaba mi picheo, ¿tú me entiendes? El piche vino con su teoría diferente, a usar su mejor picheo. Las cosas le salieron bien. Creo que a nosotros nos salió mal por esa parte. No me siento mal porque imagínate, tú tienes que saber que, como te dije anteriormente, van a haber momentos buenos en el béisbol y momentos difíciles. En ese momento me sentí un chin deprimido porque en realidad quería poner la bola en juego para ver qué podía suceder, ¿me entiendes? Que queríamos ganar, que en realidad no hace falta ganar. En los próximos días se espera esa ofensiva de la fanaticada para ganar, empezar a ganar partidos ya cuando restan unos 17 goles. Claro que sí, tú tienes que saber que la fanaticada de la capital es una fanaticada que a veces se deprime un poco cuando su equipo está perdiendo, pero ellos siempre apoyan a su pelotero, ¿me entiendes? Yo sé que estamos pasando por un momento difícil, pero las cosas van a cambiar, es un equipazo. Todo el mundo tiene que saber que es un equipo con talento, picheo. Lo que pasa es que no ha salido mal y hay que estar positivo.